Hola a todos, bienvenidos un día más. Estamos aquí en nuestro canal El Poder del Click. ¿Y qué es esto? Pues aquí tenemos ni más ni menos que una nueva serie para el canal del juego Dungeon of the Endless. No sé si conocéis este juegazo. Yo nada más ponerlo y escuchar esta música ya me ha empezado a entrar el gustirrinín. Vamos a empezar una nueva partida. Y no sé si lo conocéis, pero este juego es realmente muy interesante. No es tan conocido como otros juegos. También el juego no se ha traducido al español. Una pena, la verdad. Pero bueno, vamos a empezar esta nueva serie para el canal. Vamos a ver de qué se trata este juego con una nueva partida. Como vemos, estamos en un escenario espacial. Y aquí tenemos una nave que, si os fijáis, está teniendo algún tipo de problemas. Alguien le está disparando y acaba de salir disparado pues una nave de escape con algunos supervivientes, ¿no? Me está recordando un poco a lo que ya vimos en episodios de, o sea, en otras series del canal, como Rimworld, en el que tenemos también una cápsula de escape que acaba cayendo en un planeta y tienen que buscarse la vida para sobrevivir. Esto es un poco parecido. Pero ya veréis que la mecánica del juego es totalmente diferente y los gráficos a mí me encantan, me parecen muy bonitos. Y el estilo que tiene son muy diferentes. Vemos que tenemos aquí una serie de personajes para elegir. ¿Por qué? Pues esa nave espacial, esa nave nodriza que acabamos de ver que estaba explotando, no es ni más ni menos que una nave de prisioneros espacial. Entonces, todo esto de aquí son los presos que han sobrevivido y que han escapado en una cápsula de escape. Entonces, vamos a elegir a dos personajes. Como veis, hay algunos que todavía no tengo desbloqueados porque no he jugado demasiado el juego. De hecho, el juego tiene dos niveles de dificultad. Tenemos el muy fácil y tenemos el fácil. Esto es un poco de en broma, o por lo menos es lo que quiero pensar, ya que el juego no tiene nada de fácil. Yo siempre he jugado en fácil, soy demasiado orgulloso para bajarlo al muy fácil, y eso que todavía no me lo he pasado. Si os fijáis, tenemos también varias naves. Yo todavía no he desbloqueado ninguna de estas. No sé si se desbloquean cuando ya se gana el juego por primera vez. Lo pone ahí, sí, lo acabo de ver, que cuando ya ganes el juego por primera vez lo desbloqueas. Yo no lo he conseguido y a ver si en esta serie conseguimos hacerlo. Eso sí, una cosa que tiene el juego es que no puedes guardar la partida y empezar desde donde guardaste, es decir, o sea, no puedes guardar, seguir jugando y si te matan, cargar la partida. Lo que puedes hacer es guardar la partida y salirte del juego. Y si quieres volver a jugar, puedes empezar por donde te has quedado. Pero no puedes rebobinar hasta un punto anterior y seguir jugando desde ahí, lo cual me parece muy acertado dentro de lo que estamos acostumbrados hoy en día, que son juegos en los que la dificultad del videojuego pues es muy fácil y además se facilita con el tema del guardado, sobre todo en PC. Aquí, que además es un juego diseñado para el PC, no tenemos ese tema, ¿vale? No podemos guardar, es un guardado simplemente para volver a seguir jugando por donde te quedaste. No se puede utilizar como estrategia para, vale, ahora cargo el juego desde este punto y seguimos jugando una vez que ya has perdido. Pues no, no se puede. Como vemos, tenemos varios personajes. Vamos a elegir a dos de ellos para empezar. Y vemos que cada uno de ellos tiene varias características. En principio tenemos la salud, la velocidad. También tenemos el ataque y la inteligencia, que nos va a venir muy bien, sobre todo al principio del juego. Bueno, y quizás incluso al final. Una cosa muy importante, y por eso tengo seleccionado a Sara Numas, a esta chica de aquí que va con una espada, es la velocidad. Es la más veloz, creo, de todos los que tengo aquí desbloqueados. Así que yo siempre me la suelo coger porque ya veréis que es muy importante ser veloz en este juego. Y otra que me suelo coger suele ser esta chica de aquí, Nurse Dina Ratchet, porque es una enfermera por lo visto y tiene habilidades curativas. Bueno, tiene varias habilidades, ahora mismo no recuerdo, ya llevo tiempo sin jugar, así que no se extraña que acabemos la serie muy pronto, pero bueno, voy a intentar seguir la serie hasta que en alguna de las partidas que juguemos lleguemos hasta el final, ¿vale? Como principal jugador me voy a conseguir
pues a Sara, Numas, y como secundaria me voy a coger a Nus. Tenemos aquí dos jugadores. Sara Numas, que es un bounty hunter, un cazador de recompensas, y Disciplinarian. Realmente no sé lo que es Disciplinarian, pero a ver qué pone aquí. Parece ser que es incapaz de hacer nada sin gritar órdenes primero, ¿vale? O sea que es como una líder natural, ¿vale? No volví a leer del todo porque tampoco quiero aburrir demasiado a la gente. Vamos a empezar ya la primera partida y vamos a ver qué ocurre. Como veis, la nave se estrella en un planeta. ¿Y qué pasará? ¿Habrá supervivientes? ¿Qué tendremos que hacer en este juego? Pues aquí veis, ya tenemos la nave que ha acabado cayendo en un planeta desconocido. Tenemos aquí una gema de energía, un cristal de energía, que es el que nos permite ver, porque emite luz, digamos, da energía a toda esta habitación y por ello podemos ver lo que hay aquí. Y aquí tenemos a nuestros personajes. Si os fijáis, no los puedo mover por la habitación, se moverán ellos solos y el juego va por turnos. Entonces, lo primero que hay que hacer es abrir una puerta. Vamos a abrir esta puerta de aquí. Seleccionamos a los jugadores y podemos arrastrarlos de una habitación a otra. Lo que no puedo hacer es colocarlos en donde yo quiera de cada habitación. Y como os podéis ver, aquí no hay luz, porque la energía, digamos, esta es la habitación iluminada, todavía no ha llegado a este punto. Si os fijáis, aquí arriba tenemos varios slots de energía, rellenos, serían estos dos, que quiere decir que es la energía de la que dispongo para iluminar habitaciones, ¿vale? Estamos como, digamos, en un subsuelo del planeta, hemos acabado muy profundo, y el juego consiste, acabo de encender la habitación, si os fijáis, la energía se acaba de rellenar hasta este punto, podría encender hasta otra habitación con la energía que tenemos actualmente. Y como decía, estamos bajo un planeta, tenemos que proteger este cristal de todas las amenazas posibles, porque es lo que nos proporciona energía y si no, moriríamos muy rápido. Digamos que es como el cristal que aporta calor a las habitaciones y luz. Aparte que de toda la tecnología que vayamos utilizando. ¿Qué vamos a hacer al ir abriendo habitaciones? Pues lo que vamos a hacer es construir aquí algún tipo de... ¿cómo se llama esto? Pero generador, ¿vale? Vamos a construir generadores. Hay de tres tipos. Están los de ciencia, están los de industria y están los de comida. Yo primero, lo que siempre suelo empezar a hacer y recomiendo, es empezar con los de... siempre con los de industria. Entonces, vamos a construir el generador de industria. Aquí, si os fijáis, tenemos una cantidad de industria, ya tenemos 23 de industria y vamos a gastarla para construir este generador de industria. Si os fijáis, ahora tenemos un más 8, que quiere decir que por cada puerta que abramos, que es como un turno en este juego, por cada puerta que abramos obtendremos pues más 8 de ingeniería. ¿Para qué sirve la ingeniería? O sea, la industria, perdón. Para poder construir más generadores. Entonces el juego es una especie de defensa de la torre, porque tenemos que defender el cristal. Ya veréis que nos van a ir saliendo enemigos. Las habitaciones se generan al azar y los enemigos también. Y eso sí, va aumentando el nivel de dificultad con cada nueva pantalla. Tenemos también aquí otro recurso, que es la ciencia. Con ella podremos mejorar lo que vamos construyendo, y tenemos la comida, que es para ir mejorando, evolucionando a nuestros personajes. También tiene toques de RPG. Si nos vamos a cada uno de los personajes, vemos aparte de su historia, tenemos una habilidad especial para cada uno que van aumentando conforme van subiendo de nivel. Tenemos aquí el nivel, si os fijáis, se subiría cuando tuviese 30 de comida. Tendría que gastar comida para subir el nivel. También tenemos aquí salud, podemos gastar también comida para subir salud, tenemos aquí ciencia y tenemos aquí sus características. Pues este tiene 350 de vida, mientras que esta, por ejemplo, tiene más, tiene 400.
Esta tiene regeneración de vida 0. Esta también, al inicio es raro que tengan. Defensa 15, velocidad 46. Esta es la más rápida. Esta tiene 32. Y todas las características. Ya iremos viéndolas una a una, poco a poco. En cada ronda podemos utilizar la habilidad especial. Y si os fijáis, aquí abajo pone cooldown 2 habitaciones. Es decir, una vez que utilice mi habilidad especial, tengo un cooldown de 2 habitaciones para que me vuelva a llegar la oportunidad de usar esa habilidad. Y vamos a ir viendo cómo se puede ir abriendo habitaciones y dónde está la estrategia de este juego. En principio, no hay problema porque siempre que tengamos una habitación iluminada, no van a aparecer enemigos en esa zona. Vamos a abrir esta puerta de aquí. Y vemos que aquí hemos encontrado algo de energía. Bueno, energía no, realmente esto se llama polvo. Es como una especie de poder, polvo de poder. Y eso nos ha dado un poquito más de energía para poder encender luces. Así que vamos a encender la luz en esta habitación. ¿Por qué no la dejo apagada? Porque si dejara apagada la luz y abriese una puerta nueva, todas las habitaciones que están apagadas son susceptibles de generar monstruos automáticamente por el hecho de estar apagadas. Entonces hay que ir gestionando muy bien las habitaciones que vas encendiendo y las que vas dejando sin encender. Y ya veremos cómo vamos a ir jugando con esa estrategia en este juego. Aquí tenemos otra zona, otra clavija para poder construir más cosas. Si os fijáis, no puedo ahora porque no tengo suficiente industria, pero conforme vayamos abriendo puertas, pues iremos subiendo nuestra industria. Vamos a abrir aquí otra puerta. No hay enemigos por el momento, todo muy bien, y además nos hemos encontrado un portal, o sea, un cristal. ¿Para qué sirve el cristal? El cristal básicamente te sirve para investigar cosas. Realmente en la primera pantalla no me sirve de nada, porque no tengo mucha ciencia y por lo tanto no voy a poder investigar y desarrollar nueva tecnología. Ya en siguientes niveles, pues sí haremos uso de este tipo de cristales. Y como no me sirve, lo que voy a hacer es destruirlo. Y así podremos usarlo para construir, en caso de que quiera, algún tipo de generador en este hueco de aquí. Y como veo que aquí no hay más puertas, ya por aquí no nos podemos extender. Nos venimos hasta aquí. Y vamos a abrir una nueva puerta. Aquí me imagino que ya habrá algún enemigo. Los primeros enemigos son fáciles de derrotar. Aquí vemos cómo atacamos. Uno está atacando en modo melee, digamos cuerpo a cuerpo, y la otra a rango, ¿no? A distancia. Vale. Podemos encender aquí también. Y ya tenemos 27 de stock en nuestra industria. Vale, pues como ya tenemos 27 y cada ranura de estas me cuesta 25, puedo construir otra ranura si quiero. De bien puedo invertir en industria otra vez o bien pasarme ya a alguna otra cosa. Se me ocurre que podemos seguir con industria quizás. No lo sé si me va a salir rentable. Creo que mi estrategia empezaba por dos de industria. Así que vamos a hacerlo. Entonces, construimos otra de industria. Es muy importante pensarse todo esto. No es ninguna tontería para pararse un tiempo a pensar, porque en este juego si algo hay que hacer es pararse a pensar, ¿eh? Entonces, he construido aquí una de industria porque ahora tendré 11 de industria cada puerta que abra. Eso quiere decir que eventualmente podré construir más rápido. Nuevos generadores de comida o de ciencia también. Fijaos que también a medida que sumamos generadores, también lo hace lo que me cuesta construir un generador. O sea que también eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, tenemos 11. Si os fijáis, si apago esta habitación, que es donde está el generador, tendría más 8 en cada turno, pero al encenderlo ya tengo más 11 en cada turno. O sea que para algo sirve, ¿no? Este generador, si no, no lo construiría. Vamos a seguir avanzando puertas, por cierto. No sé si os he explicado, pero si habéis visto que cuando los enemigos me han atacado, la barra verde de energía, que es la que hay aquí arriba, de vida, ha bajado.
Sin embargo, si los destruimos a todos, automáticamente se regeneran. O sea que no hay problema con el tema de tener que ir curando a cada persona. Las batallas son en tiempo real, ¿eh? Es decir, aquí se produce la batalla y puede pasar de todo. Puede pasar que ahí acabe la partida porque empiezas a morir o que no. Entonces, si te has sabido gestionar, es más fácil que no acabe la partida ahí. Si no, pues sí puede acabar ahí la partida. Vale, ahora mismo tenemos 13 de industria, no podemos construir. ¿Y qué voy a hacer? Fijaos aquí una de las dinámicas del juego. Bueno, por cierto, si queremos podemos salirnos un poco hacia arriba y ver el mapa de las habitaciones. Ya os digo que estas habitaciones se van generando aleatoriamente y cada partida es totalmente diferente. Aunque sí que se parecen entre sí, pero puede haber cambios. Vamos a seguir investigando y una de las mecánicas, como iba a decir, es que podemos coger a uno de los dos personajes, a uno de nuestros personajes, porque podemos tener más de dos, ya lo veremos, y dejarlo en una habitación, porque si os fijáis, al salirme de la habitación se apaga, pero al entrar se enciende. Es como que si yo llevase una luz conmigo. Y esto hará que en esta habitación, aunque no esté iluminada artificialmente, sí está iluminada por mi personaje y no van a aparecer ahí enemigos. Entonces voy a dejar ahí a una persona y a la otra me la voy a llevar, por ejemplo, por aquí, a ver qué encontramos. ¿Vale? Acabamos de encontrar una habitación que de hecho tenía energía propia. Algunas habitaciones, pues si tienes suerte, tienen energía propia. Esta es una de ellas. Pues vamos a seguir, vamos a traer aquí a... Bueno, esta la vamos a dejar aquí. Tenemos 24 de industria, por lo tanto no puedo construir, así que vamos a seguir avanzando. Vamos a venirnos, por ejemplo, por aquí. Muchas veces el factor suerte influye. Vale, tenemos aquí una serie de enemigos y creo que mi personaje será suficiente. Pero vemos cómo va bajándole la vida y está bastante mal ya. Así que voy a venirme hasta aquí y aquí nos enfrentaremos de dos en dos a los enemigos. Vale, lo he dejado para que veáis que efectivamente los enemigos te quitan vida y una vez que ya pasa el turno, es decir, matas a todos los enemigos de una zona, consigues ya pues regenerar tu vida. Vale, hemos abierto aquí. Yo recomiendo, una vez que has tomado un camino, seguir por ese camino, ya que de esa manera los enemigos aparecerán siempre desde una dirección y no desde varias, y te la pueden jugar de muchas maneras muy muy fácilmente y morir rápido. Vamos a seguir abriendo. Por cierto, aquí te aparecen indicaciones de todo tipo. Si jugáis, pues poco a poco os iréis haciendo con los controles. Vamos a abrir aquí en otra habitación y ahora sí corro el riesgo de que al entrar en esta nueva habitación, esta se va a quedar oscura y podrían aparecer en esta habitación enemigos. No siempre ocurre, pero podría pasar. Entonces, abrimos, acaban de aparecer ahí enemigos, vamos a venirnos, vamos a agruparnos en esta habitación y desde aquí ya sí que podremos derrotarlos. Yo creo que será suficiente, ¿no? Vale. Algunos enemigos, como veis, os dan, no sé si lo habéis visto, pero nos han soltado algo de polvo energético que nos podría servir para iluminar habitaciones. Y ya tenemos suficiente como para construir más cosas, porque tenemos 46 de industria. ¿Vale? Invertir en industria está empezando ahora a dar sus frutos. Yo creo que ya es suficiente y podemos empezar a invertir en comida. Yo al inicio del juego, la verdad, solamente invierto en comida y en industria. La ciencia me la voy dejando para más adelante. Cuando ya me empieza a sobrar la industria y empiezo a tener niveles con suficiente, o sea, héroes con suficiente nivel como para aguantar las embestidas de los enemigos que nos van llegando. Vale, como veis ahora tenemos más 7 de comida por cada puerta que voy abriendo. De hecho, ya tengo suficiente comida como para subirle el nivel a Sara Numas. Así que vamos a hacerlo. Y Sara Numas ahora mismo tiene nivel 3, mientras que la otra tiene nivel 1. Pero claro, la que va a recibir más golpes, que es la que utilizo yo siempre para abrir puertas, es esta. Al subir nivel, evidentemente suben sus características. Ahora ya tiene más vida, tiene más defensa, más daño por segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos lo vamos a jugar porque ya empiezan a haber aquí habitaciones apagadas.
Y vamos a abrir otra puerta. Cuidado aquí porque ya en cualquier momento, si no nos dan más polvo, podríamos incluso morir ya en la primera pantalla. ¿Nos darán polvo? Sí, nos han dado polvo. Y seguramente aquí aparecerán enemigos. ¿Sí o no? Parece que no. No siempre aparecen enemigos. Y no sé si os habéis fijado, pero acababa de abrir esta personaje. Este personaje acaba de abrir el inventario. O sea, acaba de abrir un cofre y nos ha dado un arma, ¿vale? O dos. No sé por qué tenemos aquí dos armas. Vale. No sé si es que una de ellas está equipada. No. Pues vamos a equipar, como es una arma de fuego. La única que puede llevarlo es la chica, la pelirroja. Mientras que esta, si no nos dan una espada, no podremos llevar. Esto de aquí, por ejemplo, no podremos llevarlo. Tiene poder de ataque 11. Y este de aquí tiene poder de ataque 11. Además tiene un cooldown de 0,2. O sea que en principio ahora ya tendremos mucho más ataque con la pelirroja. Y tenemos suficiente luz como para encender otra habitación. ¿Cuál voy a encender? Pues esta de aquí la voy a encender simplemente para poder disponer de la pelirroja más de en una habitación más cercana. De hecho la voy a poner aquí. Mientras tanto, la rubia y la pelirroja. Parece esto una película de Tarantino o no sé, una película de mujeres guerreras, ¿no? Las chicas son guerreras, ¿no? Vamos a seguir, podemos construir, por cierto. Todavía no, hasta que no tengamos 37 no vamos a poder construir. ¿Podemos subir de nivel a la pelirroja? No. Pues vamos a seguir. Vamos a seguir abriendo puertas. Parece una tontería el juego. Sobre todo la primera vez que lo juegas, dices, bueno, la mecánica es un poco rara. Pero cuando entras en el juego y empiezas a ver la cantidad de cosas que tiene y de estrategias necesarias para poder ganar, llega un momento en el que es muy difícil proteger el cristal. Por cierto, ya veremos cómo acabamos las partidas, porque cada partida, esto llegará a un momento en el que hay que terminar, digamos, de este nivel. Va por niveles, ¿vale? Ya veremos cómo acabamos con este nivel. No podemos iluminar más habitaciones, sí podemos construir. Así que vamos a animarnos y vamos a construir aquí otra vaina de comida. Y si me sobra suficiente energía, pues no vería mal construir algo de ataque. Pues fijaos que sí, tengo 3 de industria, justo me va a venir para poder construir aquí algo defensivo. O sea, esto sería ofensivo más bien. Podemos construir en estas pequeñas clavijas del suelo, podemos construir también tecnología de tipo ofensiva o bien de tipo defensiva. Yo lo voy a construir de tipo ofensiva por el momento, que esto es una torreta que va disparando a todos los enemigos que vayan llegando aquí. Ya que temo que en esta ronda me aparezcan aquí en estas habitaciones que están oscuras, aparezcan enemigos. Es cierto, esto de aquí no lo he investigado, no sé lo que es. Ah, pues nada, no es nada. Y que también me vengan enemigos por esta zona. Entonces, nos vamos a curar en salud. Vamos a construir esta torreta que ya la hemos construido. Y acabamos de llegar a un portal. Por cierto, ¿nos atacan? No. Bien, no nos han aparecido enemigos, así que voy a explicar qué es esto que acabamos de encontrar. Esto que acabamos de encontrar es el lugar al que hay que transportar nuestro cristal de energía para irnos de este nivel. ¿Y qué hacemos? Traemos aquí el portal de energía y es como que se activa un ascensor automático y esta habitación en concreto ascenderá al siguiente nivel. Una vez que hayamos completado, creo que 9 niveles, habremos completado el juego. Vale, parece fácil, pero una vez que se coge el cristal, hay que venir corriendo hasta aquí. Y de ahí el tema de que la velocidad es importante, ya que una vez que el cristal está activo, está fuera de su sitio, todos los enemigos, todas las habitaciones oscuras van a ir generando enemigos automáticamente. Estos no dejan de salir. Y van a ir directos a atacar al portador del cristal.
Así que habría que proteger el cristal mientras se va transportando hasta la salida, que es esta de aquí. Ya veremos cómo lo vamos a plantear para que todo salga bien. Dicho esto, ¿vamos a hacerlo ahora? No, no vamos a hacerlo ahora porque... Por cierto, acabo de dar un grito, creo. Perdonadme, a veces me emociono demasiado. Vamos a hacerlo ahora. Ahora más tranquilo, ¿vale? Acabo de recordarme a mí mismo, a la personaje de Kill Bill. Ya, hablando de Kill Bill, ya que veo una rubia, es que pienso en Kill Bill. A la personaje de Kill Bill, que es la japonesa o la medio china, que en un momento dado llega, da un grito, mata, le arranca la cabeza a uno de sus empleados y acto seguido suelta una frase en plan: bueno, esto es lo que le siento haberles interrumpido. Así, como habla como muy amablemente justo después de haberle arrancado una cabeza a uno de los que había en la mesa, ¿vale? Y me he recordado, porque acabo de dar un grito y luego he empezado a hablar como muy amablemente. Y me estoy enrollando, lo sé. Pero bueno, no lo voy a hacer, no voy a traer el cristal aquí todavía. ¿Por qué? Porque todavía hay puertas por abrir. Que tampoco es que me vayan a ofrecer mucho, pero si abro puertas voy a obtener más recursos, y al fin y al cabo este juego es de obtener recursos. Si no los obtienes, los pierdes. Es decir, si no abro puertas, esos recursos que podría haber obtenido los voy a perder. Llegará un momento en el que no deba seguir abriendo puertas porque no tengo suficiente luz para iluminar las puertas que debería para poder sobrevivir. Pero me la voy a jugar. Me la voy a jugar, aunque en este juego jugársela hay que tener mucho tacto para jugársela y no morir. Me la voy a jugar, voy a abrir una puerta más y volveremos a tener más capacidad de industria, ciencia y de vida. De hecho, tengo suficiente vida como para subirle el nivel a este personaje, así que lo acabamos de subir. Y ya tiene una nueva habilidad. Si os fijáis, tiene regeneración de vida, lo cual me viene muy bien. Y esta tiene una habilidad que es velocidad. Todavía no la voy a usar, la velocidad la utilizaré, como podréis imaginar, para el momento en el que coja la gema, porque habrá que traerla aquí echando leches. Vamos a abrir una habitación y vamos a ver qué ocurre. Puede que muramos aquí, ¿eh? Vale, empiezan a venir enemigos, me vengo hacia acá porque lo más probable es que desde aquí también nos vengan enemigos. ¿Cuál es la mejor habitación en la que nos podemos defender? Esta, porque es donde está la torreta. De hecho, voy a construir otra torreta. Tengo un poquito de miedo, no sé si la he cagado, pero vamos a construir otra torreta. Como veis, puedo pausar el juego, es algo que necesario, porque si no moriríamos cada 2x3, ¿vale? Paro el juego, organizo mi estrategia. Mi estrategia va a ser construir dos torretas y entrincherarme aquí. Y además voy a darle a esta habilidad especial, que es la de regeneración de vida. ¿Vale? Le doy justo ahora y vamos a intentar resistir. Nos vienen enemigos y esta chica acabo de parar. Esto es una dinámica muy importante en el juego, porque un golpe más para la rubia y se acabó la rubia, ¿vale? Está, bueno, es nuestra Kill Bill particular, pero está a punto de morir, ¿vale? De hecho, ¿cómo se llamaba la personaje de Kill Bill? No me acuerdo, pero quizás para el siguiente capítulo sería interesante, ¿no? No voy a acordar. Venga, vamos a darle lo que decía. Lo he parado justo antes de morir, he tenido suerte también. No lo voy a ocultar. Y justo al haberlo parado tengo la opción de darle vida. Entonces le voy a dar algo de vida. Gasto comida, pero bueno, es necesario. Y si veo que vuelve a bajar hasta un nivel muy bajo, como ahora, lo que puedo hacer es sacarlo de la habitación, por ejemplo, y dejar que la otra gaste su vida, ¿vale? Entre la otra y los de estos, yo creo que ya podremos, efectivamente, hemos podido. No quería gastar vida, también es verdad que en el juego no, si puedes, no gastes nada de material, pero claro, ha sido necesario o hubiese muerto ahí. Vale, no nos han dado, me la estoy jugando mucho porque no nos han dado energía y no podría encender ninguna otra habitación, pero bueno, voy a abrir esto
me la estoy jugando a ver si nos diesen un poquito de energía. No nos han dado energía, pero ha habido... Vale, nos están atacando. Ay, ¿qué hago? Estoy pensando en que quizás voy a morir aquí, ¿eh? Lo digo en serio. Voy a traer a esta chica aquí. Y a esta la voy a traer aquí. Lo que nos han dado es, antes de que se me olvide, esto de aquí es un... como una maquinaria antigua que está en funcionamiento y nos proporciona algo de industria extra. Vamos a darle al play. Vale, esperemos que no sean demasiado los enemigos. Como veis, se generan enemigos en algunas habitaciones y este es el icono que te lo indica. Si te alejas de esa habitación, el juego ya se encarga de decirte por dónde te están llegando los enemigos, lo cual es muy útil. Y aquí también deben de aparecer enemigos, si no, no aparecería esto, ¿vale? Pues nada, aquí a esperar a ver lo que nos llega. Esperemos aguantar, eso sí, en esta lucha. No voy a tener suficiente... O sea, no voy a tener la habilidad especial de regenerar vida. Pero hemos sido capaces de aguantar. Y no sé si jugármela a otra puerta. No sé si jugármela a otra puerta. Como veis, ya tenemos 37 de industria, 23 de vida. Que esto es algo que me he ganado yo, ¿vale? Arriesgándome. No sé si entendéis cómo está funcionando la dinámica del juego, la mecánica del juego principal. Me la voy a jugar una vez más. Si veo que ya nos vienen muchos enemigos, coloco otra torreta aquí, dándolo todo. Porque a mí me gusta abrir todas las habitaciones siempre que juego este videojuego. Vale, cuando hay cofres suele pasar que no nos vienen enemigos, pero en este caso sí nos van a venir enemigos. Y nos ha venido un cofre con un chaleco, ¿no? Esto es un chaleco de defensa. Vale, pues vamos a colocárselo a Sara, que es la que siempre va de cabeza a los sitios. Y vamos a aprovechar que nos han dado algo de luz para iluminar una de las habitaciones. ¿Cuál? Pues... vamos a iluminar esta, tampoco... ahora mismo no es muy necesario realmente. Y voy a decirle a Sara que se venga hasta aquí. Vale, ya se lo he dicho. Y a la pelirroja que haga lo propio. Esperemos aguantar. Nos han llegado aquí bastantes enemigos. Estos de aquí sí sé que vamos a poder vencerles, porque son pocos. De hecho, no nos han bajado mucho la vida, así que perfecto. Y puede que aquí aguantemos bien. Parece que sí. Quizás esté pareciendo un poco exagerado el miedo que tengo a abrir una nueva puerta y enfrentarme a los enemigos, pero es que este juego es así. Abres una puerta, te vienen más de los que puedes aguantar y mueres. Da igual que sea el primer nivel que sea el quinto nivel, ¿vale? Y por lo visto nos quedan dos puertas por abrir. Esta y esta. Que sí, esta puerta está conectada a esta zona que ya conocemos, pero no deja de ser una puerta que si abrimos nos da recursos, ¿vale? Así que esa la voy a dejar cerrada para que los enemigos no me vengan por aquí y tengan que dar toda esta vuelta. Y me la voy a jugar una vez más. Esta vez sí que creo que podría morir. Y ya aunque haya más puertas, no las voy a abrir, ¿vale? Venga, no la jugamos. Por cierto, vengo con la chica equivocada. Vale, venimos hasta aquí y vamos a abrir esta puerta de aquí. ¡No! ¡Ay, me he equivocado! Ya la he abierto, pero tendría que haber construido alguna vaina antes. De manera que, al abrir la puerta, su modificador se aplicase en este turno. Pero bueno, no lo he hecho. Vamos a pechugar con las consecuencias y a ver qué sucede. Pues mira, en este caso hemos tenido suerte. A veces te encuentras con un mercader que te vende cosas, a veces te encuentras con otros prisioneros que pueden unirse a tu grupo. En este caso ha sido un mercader, vamos a ver qué tiene para vendernos. Los mercaderes comercian con cualquiera de los tres recursos que tenemos. En este caso comercian con comida. Tenemos 43 de comida, vamos bien, así que podemos invertir en algún arma. Este arma de aquí, no sé si podrá utilizarla esta chica de aquí. No, porque parece que es como una especie de metralleta recortada, mientras que esta es una pistola. Así que esta arma no nos va a servir. Y esta
te da 100 de vida y 6 de defensa, lo cual viene bien, la verdad. De hecho, este chaleco te da solamente 9 de defensa y no te da nada de vida. Así que voy a comprarlo. Voy a comprar este chaleco. Nunca viene mal equipar bien a tus personajes. ¿Lo he comprado? ¿O no? Vale, tengo que dar aquí abajo. Vale. Y ya no voy a gastar más. Voy a dejarlo ahí. Voy a ponerle el chaleco a esta chica. Y este chaleco de aquí, pues se lo va a llevar la pelirroja. Perfecto. Lo que no sé si podremos venderle el arma a esta. Pues no la quiero para nada, sinceramente. Vamos a ver si podría venderle el arma. Sell, sí, sí puedo. Voy a venderle el arma por 6 de comida. Se la vendo. Y ahora tenemos 25 de comida. Ya está el juego listo para acabar este primer gameplay, esta primera partida en la que hemos superado el primer nivel. Poco a poco ya veréis que el juego se va complicando. Pero me parece un juego muy interesante. Es un juego con una mecánica muy original, muy inteligente, muy de estrategia. De hecho, el juego fue nominado a Mejor Juego de Estrategia de 2014 o 2015. Y no sé si no lo ganó, pero por muy poquito, ¿vale? Vale, vamos a ver cómo lo hacemos. En principio, voy a abrir esta puerta. Vale. Voy a abrir esta puerta. Nos van a venir muchos enemigos. En ese momento, vale. En ese momento en el que abra aquella puerta, voy a coger el cristal. Y voy a salir pitando hasta esta habitación. Yo espero que pueda aguantar tiempo suficiente. Como veis, la rubia me la he llevado al cristal y voy a abrir la puerta con esta otra. ¿Por qué no ilumino más habitaciones? Sí, voy a iluminar más habitaciones, ¿vale? De hecho, voy a iluminar esta habitación grande. Porque... bueno, esta la voy a desiluminar, quizás, ¿no? Bueno, no. La voy a dejar iluminada. Ya veréis que el tema del final suele servir para jugar un poquito también con la estrategia. Es decir, voy apagando habitaciones, voy encendiendo otras en función de lo que necesite para que sea más fácil el recorrido hasta llegar a la sala de escape, ¿vale? No apago ninguna de estas, que sería interesante apagarlas y encender por aquí para que los enemigos no se acumulen cerca de la sala de escape, porque si apago estas, no obtendría su recompensa al abrir esta nueva puerta, ¿vale? Explico todo esto por si hay alguien que no ha jugado o que alguien que ha jugado y necesita saber. Por cierto, perdona, si acaba de salir esto. Vale, perdonadme. Vale, ahora. Decía que, pues eso, para que se aplique el bonificador de estos dos generadores, vamos a dejar la luz de estas habitaciones encendida. Y vamos a abrir y vamos a salir echando leches. Venga, abrimos. A esta chica la voy a dejar aquí mientras pueda aguantar. Y esta va a coger el portal, o sea, el cristal. Como fijáis, yo nada más coger el cristal paralizo todo y me organizo. Lo que voy a hacer es seguir este camino. Le voy a decir a la rubia que venga aquí y a esta chica, a la morena, o sea, la pelirroja, que se ponga aquí. Para que en caso de que vengan enemigos, bueno, se ponga aquí directamente. Esta chica le voy a activar su... Ah, no puedo. Ah, no puedo usar la habilidad. Bueno, no importa. Si os fijáis, va rápido, pero no tan rápido porque lleva el cristal, entonces va un poquito más lento. Pues, de hecho, va lentita. Veis que va lentita y es la más rápida del juego, ¿eh? Como vemos, esta chica se va a dedicar a proteger a la rubia y esta va para allá. Y como es el primer nivel, no nos va a costar mucho trabajo, ¿vale? Una vez llegamos aquí, le damos a Exit. Y ya podemos subir de nivel y vamos a leer los diálogos. I had a bad feeling about this. I still have a bad feeling about this. Porque van diciendo cosas interesantes. En este caso, pues la pelirroja dice: tengo... Mientras van subiendo en el ascensor, tienen conversaciones entre ellos y vas conociendo un poquito de la historia de cada uno, ¿vale? Aquí veis cómo tenemos los niveles necesarios hasta llegar a la fase final.
Vamos ahora a dirección a nivel 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Parece ser que son 13 los niveles que hay que superar. Te vienen aquí unas estadísticas con el tiempo que has tardado, las habitaciones que has abierto, los monstruos que has matado, etc. Y te dan una puntuación, lo cual me parece perfecto. Es lo que este juego necesitaba, la puntuación. Ya veréis que cada vez uno quiere superarse a sí mismo. Vale, llegamos aquí. I had a bad feeling about this. Vamos a seguir con los diálogos. I will always have a bad feeling about this. Vale, ya veis que el chiste está en decir, tenía un mal presentimiento, todavía tengo un mal presentimiento, y le das y te dice que en el futuro seguirá teniendo, o siempre va a seguir teniendo, un mal presentimiento. Y con esto terminaríamos y llegaríamos a la siguiente pantalla. Lo que voy a hacer es dejar aquí el juego, guardar la partida, y nos vemos en el próximo episodio de Dungeon of the Endless. Espero que esta serie os guste tanto como a mí, porque yo estoy incluso emocionado de enseñaros este juego, que me parece increíble. También es cierto que no lo he jugado tanto como a mí me gustaba, porque cuando lo jugué no tenía tiempo. Pero ahora sí que pienso darle caña y pienso pasármelo las veces que haga falta. Así que voy a ir guardando partida. Vamos dejando aquí el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!